Tenerte otra vez aquí en Más 94. Gracias. ¿Contenta por qué? A ver. Contenta, ya está el disco en las tiendas. Presume. Ya por fin el bebé nació y ya está así como que pataleando. Muy bien. Estamos contentos. Qué bueno, la verdad es que ya habías venido a promocionar, bueno, el primer sencillo. Pero ahora ya el disco ya salió para toda la gente que ya lo ande buscando, pues ya puede encontrarlo en tiendas, ¿no? Platícame un poquito de este disco. ¿Por qué el nombre? El nombre, bueno, vino de la canción que es un homenaje a la explosión de Challenger del 86 y básicamente es la transmisión original de la NASA de cuando explotó, que por cierto ya hicimos todos los arreglos para poder usarlo. Y fue un momento así como muy, bueno, increíble para mí cuando escuché la transmisión y vi que dijo, estamos viendo qué se puede hacer en este punto. Como que fue muy, no, un momento como que me traumé en ese momento porque dije, estamos viviendo una cosa muy similar, ¿no? En este año y en estos días, ¿no? De que de repente hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué se puede hacer en este punto? Sí, exacto. Entonces también yo creo que es mucho la consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Y buscar una solución en ese momento es un poco difícil, ¿no? Siempre, siempre. Pero a ver, ¿tuviste algunos problemillas con la NASA o fue muy fácil? Pues no, de hecho fluimos bastante bien. Digo, al principio obviamente estaban así como que para que lo quieren, para eso, el otro les tienes que explicar todo. Porque son, pero yo creo que lo que les gusta también, porque son bastante profesionales, es que el hecho de que sea como parte de la historia, ¿no? Entonces ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. Y aparte estamos realmente homenajeando a los 7 pilotos de la tripulación, ¿no? Entonces, pues increíble. Qué padre, la verdad sí. Me da mucho gusto. Y aparte otra cosa, todas las canciones son en inglés. Y todas son en inglés, todas son de mi autoría, de los 3 discos de hecho. Y son 10 temas nada más en este, a diferencia de los otros 2 discos que son 13 temas cada uno. Pero súper bien. Se ve. Hace ratito estábamos platicando y decíamos que la entrevista estaba mejor en la plática. Exacto. Eres una mujer muy feliz, ¿no? Muy contenta. Es lo que estoy, estoy agradecida porque también no, o sea, me doy cuenta que no, sola no llegué a este punto. Uh-huh. Entonces, súper bien. Aparte todo parte de un punto, ¿no? ¿De dónde parte el año? A ver, dime. Híjole, pues de todo, porque ahorita hay muchas cosas en mi vida que me inspiran, ¿no? La familia y el hecho de poder estar en esta posición y poder componer mi música y hacerlo de una manera independiente, se me hace muy bonito. Aparte, trabajando en familia, ¿no? Tu hermano está contigo en la música y tu papá también colaboró en tu disco, mi papá, ¿no? Sí, de hecho mi papá es fotógrafo de todas las fotos que ven. Bueno, en el disco salen muchas fotos de la NASA también y al final hay unas fotos de nosotros y esas fotos son de la banda y mías y las tomó mi papá y luego pues mi hermano toca la guitarra, mi primo toca la batería y luego mi mejor amigo hace cuenta, que también es del DF, toca el bajo, entonces súper bien. Sí, en familia, ¿no? Porque siempre, que las fotos se ven muy relajadas. Siempre. Se echan un traguito. Sin pose. Exacto. Y yo creo que Lan es muy sin pose, ¿no? El disco lo refleja y ya hemos escuchado música tuya en 2 discos anteriores, pero este que traigo de nuevo. ¿Qué está ofreciendo? Básicamente yo creo que el tercer disco para cualquier compositor y cantante o músico, lo que sea, es como dije la última vez, ¿no? Que es como bajar la guardia realmente y empezar a darte cuenta que ya estás aquí, que ya no te tienes que preocupar y que ya no es tratar de que toda la gente le encante el disco, sino que primero darnos el gusto a nosotros mismos, ¿no? Y ser nuestros propios críticos, obviamente. Este es un disco mucho más, yo creo que lleno de paz que antes, ¿no? Porque ya ahorita estamos tranquilos, ya pude componer lo que quería sin que me importara o que me dijera una disquera, vas a hacer esto o vas a hacer el otro, ¿no? Entonces, si te dijeran, Elan, vas a cantar esto y vas a salir a tal hora en esta portada y vestida así, ¿no? Todo lo estamos haciendo nosotros. Y el otro día me preguntaban, oye, ¿pero cómo escoges los sencillos? Y sonará cursi, pero la verdad lo hacemos con el corazón. ¿Qué es lo que suena bien? ¿Y qué es lo que nos gusta? ¿Y qué es lo que nos hace, no sé, pensar en amor o desamor? Y vengan. O sea, este disco es más Elan, es más la esencia de Elan, sí, ¿no? O sea, si fuera a escoger ahorita, posiblemente pues, es el consentido, porque es nuevo. Pero sí, es mucho más duro. Oye, y también vas a estar en varios estados de la República con tu promoción, pero ¿cuándo ya tenemos el concierto? Ya queremos ver a Elan en vivo y con música. Claro. Y todo. Acabamos de tocar ahorita el 21 de abril en Guadalajara con Eli Guerra, estaba platicándoles, y pues nos fue increíble. Ya tenemos un equipo también muy bueno en vivo para que suene lo más profesional posible, que les guste al público. En agosto queremos estar de gira, voy a estar dando también, antes de eso, unas firmas de autógrafos, el 17 en León, el 24 en Guadalajara. Voy a estar también, digo, en Zacatecas, en Aguascalientes, Morelia, Monterrey, San Luis Potosí, etcétera, etcétera.
Pero pues básicamente ahorita es hablar del disco, que la gente empiece a darse cuenta que ya salió, ya está en tiendas, y y ya, venir de ya dejar como la parte de la teoría y entrar en práctica en agosto. Perfecto, pues en agosto aquí te esperamos. Compren el disco para que sepan de lo que Lan está hablando, de lo que es el Lan, porque en este disco es más tu esencia, ¿no? Entonces, ellos están dando un capricho de sacar el tercer disco, me da mucho gusto. Y la verdad es que aquí en Puebla te quieren mucho. Y vas a tener el apoyo de nosotros. Muchísimas gracias. Toda la gente, yo creo que va a ir corriendo ahorita ya de que supo, porque me preguntaban, ¿cuándo sale? Pues ya pronto, espérenlo. Sí. Qué bueno que vienes en persona. Muchísimas gracias. Sí, de hecho me llegan, como dije la última vez, muchísimas cartas de aquí de Puebla. Y son personas increíbles. Nuevamente lo digo, la ciudad es preciosa y los felicito. Gracias. ¿Y algún lugar donde puedas, bueno, tu espacio en internet? Sí, la página oficial es www.elan-medioonline.com y el MySpace, que por cierto estoy en contacto con todos a través de ahí. Es myspace.com/official-elan, o sea, oficial en inglés. Perfecto. Elan, pues preséntanos este primer sencillo del disco para que la gente pues se ponga nostálgico, porque esta canción, te lo he dicho, te lo dije la vez pasada, se me antoja así como que sentarme y pensar. Sí, muy, muy rico. Entonces presenta la canción. Perfecto, bueno, este es el nuevo sencillo del disco que me responde, se llama Don't Want You. Gracias, Elan. Gracias. Bienvenida a Puebla y muchísima suerte. Gracias. Adiós. Chao.